Nosotros hacemos semanalmente, sí, un relevamiento controlando lo que es precios cuidados, sí, cortes cuidados en los distintos supermercados nacionales y mayoristas nacionales de la provincia. Esta semana ya se ha salido, sí, se ha salido a controlar algunos, no hemos tenido ningún problema. Hoy continúan con la recorrida, sí, son muchos supermercados y mayoristas en donde se sale a controlar, sí. Todo hay en góndolas, por ahí sí los supermercados están limitando un poco la venta, sí, entre dos o tres productos por persona, pero faltante en la provincia no hay y no va a haber. Por lo que nos comentan, sí, los gerentes y los dueños de los mayoristas, ¿sí? Ahí nosotros la semana pasada se ha ido también a los mayoristas provinciales y se ha sacado fotos, se ha hecho acta y tienen mucha cantidad de productos, así que y dicen que ellos ya tienen, les llega la mercadería cada 15 días. Así que ellos ya tienen estipulado la entrega, que no les va a faltar, así que no va a haber ningún problema. Bueno, lamentablemente la gente misma ya tomó un poco de distancia ayer, ha sido muy poco el movimiento que hemos tenido, a pesar de que ha habido movida del dólar, realmente la gente, yo creo que acá en esta parte del comercio no ha influido, digamos, porque como no habían valores ciertos, la gente, un poco como nosotros, también estamos esperando. Nosotros nos manejamos de la siguiente manera, con mutuales, con las tarjetas de crédito y bueno, y los créditos de la casa, que los teníamos hasta 18 cuotas. Lo único que se ha hecho es acortar el plan de 18 a 15 cuotas, el plan de las tarjetas sigue igual. Y bueno, y lo del dólar, como no han habido movimientos ayer, así que es muy poco, todavía estamos a la espera de lo que pueda pasar, de las noticias que nos puedan dar a nivel de economía. Yo creo que entre hoy y mañana ya va a haber algo más claro, más clarificado. La gente un poco como que ayer se ha calmado, digamos, en la salida de compras. Hemos mantenido los precios, por ahora estamos manteniendo los precios y he escuchado que hay locales que han cerrado, que no pueden vender los productos y hay locales que sí han subido los precios. Ha cambiado, sí, ha cambiado. Sí, ¿cómo se llama? Por ejemplo, anoche se veía poca gente comprando. Sí, ha bajado las ventas también. Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia. Las asociaciones lo pueden hacer, pueden denunciar como asociación o como un ciudadano más. Pero no hemos tenido ningún problema. No hemos recibido ninguna denuncia, ni esta semana ni la semana anterior. Que también la semana anterior habían dicho que había faltante, había suba de precios. No hemos recibido ninguna denuncia formal. Le pedimos al ciudadano sanjuanino que nos ayude, que colabore, sí, porque por ahí, si bien nosotros salimos todas las semanas, pero bueno, por ahí pasamos un día y puede que al otro día ya no haya. O sea, es una tarea muy, muy grande que se hace en toda la provincia y pedimos que nos ayuden y que colaboren. Pueden llamar al 0800-333-3366 o al 434-6600, que son los números de la Dirección de Defensa del Consumidor. Y si no, darse una vuelta por el Centro Cívico, planta baja, y hacer una denuncia formal. Así nosotros inmediatamente ponemos en funcionamiento nuestros inspectores y vamos y corroboramos que si es así, si existe un faltante o no. En ese caso se hace un acta. Se le da un tiempo para que conteste el supermercado o por qué hay un faltante y si no, se le pone una multa.